eso que hace esta reflexión, que la dice Adán, pero todo el mundo sabe que es una reflexión para nosotros. Creo que dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y hace una sola carne. Mira, aquí está todo. El hombre aparte, la mujer aparte, no somos una sola carne. Somos la mitad de una de la carne. El ser humano está completo con la unión del hombre y la mujer. Eso es lo que es una sola. Ahí está la unidad completa. Y por eso, desde el comienzo, vemos que el sellamiento de Dios con la creación es cuando el hombre y la mujer hacen ¿qué cosa? Un pacto. Al final yo dejo las preguntas. Hacen un pacto. El número 7. Por eso se cree que Adán fue creado de Eva el sexto día, pero cuando Adán, dicen los judíos, la mística judía, que cuando Adán se despierta es en el séptimo día. Y es que cuando Adán cae el sueño sobre él y Eva es creada en el sexto día. Pero dicen los judíos que Adán se despierta el séptimo día y es cuando dice, este es hueso de mis huesos, el séptimo día, el día que Dios sella el pacto con la creación. ¿Y qué cosa es lo que ese día también se sella? El pacto entre el hombre y la mujer, que es el complemento de la creación, porque sin el hombre y la mujer, los dos unidos, ¿hay vida? No. ¿Se puede crear vida? No se puede crear vida. Esto es como la tontita esta que le preguntaron que si, es una Miss Universo, Miss yo no sé qué, le preguntaron que si había que dejar dos personas en el mundo para reproducir la especie humana, que a quién dejar. Y ella dijo, ay, a la Madre Teresa y Juan Pablo II. Se acaba. Son dos muy buenos, pero se acaba la creación. Porque la unión del hombre, el hombre y la mujer, ¿para qué? Para engendrar vida. Porque sin engendrar vida, la creación no está completa. La creación se muere si no se engendra vida, porque ya no hay personas que puedan reconocer a Dios, ni adorar a Dios, ni reconocer lo que lo existe. Por eso, como el objetivo del hombre, la creación del hombre, la plenitud del hombre está en crear vida. El demonio, que lo sabe muy bien, ¿qué es lo que empieza a atacar desde el principio? La vida. En todos sus aspectos. Comenzando por la fundación del hombre. ¿Cuál es la fundación del hombre? El matrimonio. Porque recuerden cuando empezamos a hablar que hablamos de la diferencia entre un contrato y una alianza. ¿Se recuerdan? Sí. Un contrato es un intercambio de mercancías. Esto es tuyo y esto es mío. Se hace por medio de una promesa y después se intercambian la mercancía. Pero la vez que se intercambia la mercancía, lo que era mío es tuyo y lo que es tuyo era mío, pero los dos, bye. Tú vas a comprar un carro y haces un contrato. Intercambias mercancía. A ti te dan el carro y tú le das el dinero que usualmente no es tuyo, es del banco. Pero bueno, esa es otra. Pero después que tú compras el carro, tú no sigues llamando todos los días que te lo vendió fulanito, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo te fue? No, tú hiciste lo tuyo es mío. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió el contrato? Chao. Eso es un contrato. Una alianza es lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, pero lo de los dos es de los dos. Lo compartimos en común. A llegar a un punto que ya ni lo mío es mío, ni lo tuyo es tuyo. Y se hace llamando y sellando la invocación delante de Dios. El gran problema de muchos de los matrimonios hoy es que no, como en el séptimo día, no son una alianza. Son un... Y lo más curioso del caso es que el contrato se puede romper. Mira tú, si el contrato se puede romper, que los contratos tienen cláusula en caso de que tú rompas el contrato. ¿Qué contrato no tiene cláusula? Todo. Si tú dejas de incumplir, te que llevamos el carro. Mira tú que el robo más grande, que son esos anuncios que ponen de carro en la televisión, bien, y te llevas manejando un Lexus con una aleta de $120. Y para allá van los bobos a llevarse el Lexus. Y a mí me agarró una vez y más nunca me agarra. Pero si tú pones en stop, en comercial, ves que en letrita chiquitica dice abajo con un down de $12,000. Entonces te dicen, así estaba y legalmente estaba, lo que tú no lo viste. Pero todos los contratos se pueden romper porque desde el inicio el contrato, y si un contrato tiene una cláusula que se puede romper, ¿es legal romperlo o no? Es legal si ya lo dice desde el principio. Y eso, y aunque ustedes lo crean, eso es un caso de invalidación del sacramento, del matrimonio. Si tú vas a matrimonio pensando que tú puedes divorciarte, o si, bueno, si tú vas, por eso para mí la mitad de los matrimonios que hoy en día son inválidos. Porque si tú vas diciendo, si esto va mal, me divorcio, ahí no hay sacramento.
Eso no es alianza. ¿Eso qué cosa es? Contrato. Y el sacramento no es un contrato. El sacramento, los contratos se rompen. Las alianzas no se rompen. Tal vez si no se rompen, una de las alianzas famosas, la primera alianza. ¿Quién la estableció? ¿Dios con quién? Con Israel. ¿Israel la incumplió? Sí. Vaya, se la incumplió. ¿Dios la rompió? No. Israel la rompía, pero Dios seguía fiel, porque una alianza no se rompe. Es lo que los protestantes no entienden. Cuando dicen, no, porque la iglesia, que si se volvió una sinvergüenza, que si los curas, más sinvergüenza que los sumos sacerdotes de Israel no la habían. ¿Y Dios no rompió la alianza con Israel? ¿Israel dejó de ser el pueblo de Dios? No. Nunca. La iglesia, por malo que sean los que somos miembros de la iglesia, Dios no rompe su alianza, porque una alianza no se rompe. Para siempre. Y eso es lo que es el matrimonio. Por eso que hoy en día, hoy más que los matrimonios fracasan, porque más que una alianza, más no, estoy seguro que más que una alianza, es un contrato. Esto es tuyo, esto es mío, y más que si anterior haces un prenuncia agreement. En caso de divorcio, tú no tocas nada. Yo, hermano, ahí no hay sacramento, porque no hay alianza. Y Dios, el hombre, con la mujer, hace en el séptimo día, el día que Dios bendice y santifica. Dice, por eso deje el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y hacen una sola carne. Esta es la alianza del hombre y la mujer para la procreación de la vida. Y de ahí viene que, como todos estábamos hablando y todos ustedes lo reconocen y no hay ni que decirlo, por eso es que el matrimonio está siendo tan altamente atacado. Porque el demonio sabe que está atacando, ¿qué cosa? No solo la alianza, está el corazón de la creación. Porque si no hay unión entre el hombre y la mujer, no puede haber vida. Y si no hay una unión estable entre el hombre y la mujer, no puede haber una vida adecuada. Una persona puede fracasar, definitivamente, claro que puede fracasar. Por supuesto que los matrimonios fracasan, pero no debe ser lo normal. Uno no se casa para fracasar. Uno se casa para triunfar. Ahora, si desafortunadamente uno fracasa, pues tú sigues la vida como siempre, pero ese no es la esencia. Que haya persona con cáncer, que haya persona con cáncer, no quiere decir que Dios nos creó a todos para tener cáncer. Es desafortunado que una persona tenga cáncer y que tiene que hacer lo posible por sanarse y todo eso, pero no puedo decir, ay, es que todo el mundo tiene cáncer. Eso no es consuelo. El matrimonio está hecho para ser el pilar de la creación, la familia, porque sin matrimonio no hay familia. Y mira cómo el demonio distorsiona todo lo que quieren hacer pasar por familia. Ah, porque es madre soltera o es padre soltero. Claro que es familia, pero eso no es el ejemplo de lo que Dios. ¿Puede una persona sola criar un hogar? Claro que sí que lo puede crear. Pero eso es lo bueno, eso es lo recomendable. No. La misma persona que son padres solteros sabe que si tuvieran la otra parte, la vida fuera mucho mejor que solo. Porque él es para lo que está creado, es para lo que está diseñada la creación. Esto ha llegado al punto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el demonio ha querido herir la raíz de la creación. ¿Con qué? Con la disolución de la alianza entre el hombre y la mujer. Y desde el principio ya, antes que el hombre se vaya a casar, y ustedes madres tienen la culpa en el 90%, porque ustedes son las primeras, las madres, que le dicen a las hijas, si la cosa te va mal, divórciate, no aguantes paquete. ¿Cuántas veces yo no he oído decir eso? Y yo solo decía una hermana, gracias a los paquetes que aguantó mi mamá, nosotros tuvimos un hogar normal. Y la sabia no era mi papá, que era inaguantable, en el sentido no de malo, sino que era de esa persona matraquillosa. El sabio no era mi papá, la sabia era mi mamá. La inteligente en mi casa era mi mamá, porque el sabio no es el que grita, la sabia es la que sabe llevar la situación. Nosotros decíamos a mi mamá, ¿por qué aguantas eso? Decía, muchacha, lo que grites si y a la larga va a hacer lo que yo digo. Él se desahoga peleando, pero a la larga, si llevamos 40 años, va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Déjalo que grite, esa es la forma que tiene de manifestar que va a aprobar lo que yo estoy diciendo. Y yo le decía, se lo digo a mis hermanas, a mis sobrinas, si todo el mundo tuviera la sabiduría de mi mamá. Eso es sabiduría. Ah, pero hoy en día, al primer problema, sepárate. Y para meterte inmediatamente a los 4 meses en otro problema. Con 4 hijos regados, con 4 hijos sin padre, sin saber quién tú metes en tu casa hoy en día, te puede violar un hijo.
Hermano, todo esto está muy bien diseñado. La disolución de la familia. Y por último, la gran última ofensa. Toda esa porquería en la pared del matrimonio del hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es el último insulto a la creación. Hombre con hombre y mujer con mujer no pueden engendrar vida. No están diseñados para engendrar vida. Luego entonces eso no es familia. Llámale como le quieran llamar. Mira tú si tú ves así, que toda esta gente de Hollywood que dicen que el matrimonio es un papelucho, que no se casan, son los que apoyan la boda homosexual. Bueno, si el matrimonio es un papelucho, ¿para qué quieren casarse? Y son la misma gente que están preocupados por los cocodrilos, por la salud de los cocodrilos, son los que apoyan el aborto, que maten a los niños en el vientre de las madres. ¿Tú no te das cuenta? Son la misma gente. Son la misma gente. Toda esa gente está en contra de todos los valores originales de la creación. Y yo me pregunto, ¿es que el mundo, después que hemos entrado en esta locura, el mundo ha mejorado? ¿El mundo está mejor? Cuando las mujeres aguantaban los paquetes de los hombres, y ahora que ya no aguantan paquetes de hombres, ¿cuándo estaba mejor la familia? Antes, cuando no había sexo prematrimonial, había que esperar el sacramento. Pero hay muchos fracasos cuando no hay sexo prematrimonial, por eso hay que acostarse primero para ver si somos compatibles. Y todo el mundo se empezó a acostar. ¿El matrimonio mejoró? ¿Empeoró? Ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. La muchacha embarazada con 14 años. Sí, no pasaba antes. Sí pasaba, pero no se le daba un galardón a quien hacía eso. Se decía, hizo mal. Ahora se le prevé y se quiere pasar lo malo, pues bueno. Las escuelas, antiguamente se oraba en las escuelas, ya no se oran en las escuelas. ¿Mejoraron las escuelas? Mira cómo están. Si los crímenes más graves están ocurriendo dentro de la droga, está regada en las escuelas. Entonces, mira, hermano, pruébenme a mí que esta sociedad hoy en día, que se ha sacado a Dios, es mejor que cuando estaba Dios. Pruébamelo. Mentira. Y eso se resume en lo que dice San Agustín. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y la gente no se da cuenta que vamos rodando un abismo. Estamos rodando y vamos a ver la semana que viene. Esto se está terminando tal como comenzó. No es nada nuevo, es un círculo que se está. Todo está llegando a la primera mentira del diablo de Adán y al pecado original, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Que es lo que vamos a ver. Porque hasta aquí, ¿cómo está todo? Bueno, el hombre y la mujer han hecho una alianza. El hombre reconoce que la mujer es exactamente igual que él, a pesar de que es diferente. Y yo creo que ahí es donde está el complemento, porque dos cosas iguales no son complementos. Complementos son dos cosas diferentes que tienen interacción. Exactamente. Por eso, y hoy en día la liberación, todo este, el feminismo, que no es liberación de la mujer, el feminismo quiere que la mujer sea igual al hombre. Y lo más curioso del caso es que quieren que las mujeres tengan los mismos defectos que tenemos los hombres. Yo no entiendo ese tipo de feministas. Y además casi todas las feministas tienen bigote. Yo no entiendo. Porque yo creo que una mujer que es feminista debe ser extremadamente, ¿qué cosa? Femenina. Pero si la mujer que quiere ser feminista parece un hombre, se viste como un hombre, se pela como un hombre, entonces eso no es feminismo. Y ahí es donde está el problema. Nosotros somos iguales porque somos, tenemos la misma dignidad porque somos hijos del mismo Dios, pero no somos iguales. Ni estamos diseñados, somos iguales en espíritu, pero cada uno tenemos nuestras propias características y ambas características se complementan. Porque el hombre tiene la iniciativa, pero la mujer tiene la perseverancia. ¿Ahí es donde está qué cosa? Todo no puede ser perseverancia, ni todo puede ser iniciativa. No sé si ustedes entienden lo que yo le digo. Las dos cosas, la perseverancia del hombre, la iniciativa del hombre, que lo hago todo, y pero que se nos olvide enseguida lo que tengo que hacer, más la constancia de la mujer, es lo que hace que algo funcione bien. Y como eso puedo nombrar decenas de cualidades que son diferentes, pero que se complementa. Eso es lo que hace del hombre y la mujer una sola carne. Es una sola carne, es cuando el hombre está completo. No porque seamos exactamente iguales, no somos iguales. No estamos diseñados, hay trabajos que el hombre puede hacer que la mujer no puede realizar por sus características. Y no es que sea inferior, es que somos diferentes.
Yo soy diferente a Benedicto XVI en una pila de cosas y no soy inferior a él. Soy diferente porque tú tienes una dignidad que yo no, un trabajo en la iglesia que yo no tengo. Pero ser diferente no quiere decir ser inferior. Y hoy en día eso es lo que el demonio, y aunque ustedes crean que no, muchas de estas modas van llevando también a perder la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero todo es, el demonio todo lo hace tan lentamente que, perdón, cada una de ellas esas semanas terribles. El demonio hace todo tan lentamente que uno no se da cuenta. El demonio sabe que si tú lo haces bruscamente, tú brincas y dices, espérate, espérate. Pero como todo es tan lento, tú no te das cuenta. Fíjate cómo las modas cambiaron hasta el punto que ya la mujer no tiene que tener culpa. La mujer tiene que estar totalmente plana, igualita que un hombre. Y hay una persona en el trabajo que yo, digo, en el gimnasio, que hace como 4 años que yo no he podido saber si es hombre o mujer. Te lo juro, mira que yo lo miro, digo, parece un hombre, pero su forma, y no es por amaneramiento ni nada, su forma de presentarse no es de hombre. Pero digo, pero parece una mujer, pero al mismo tiempo tiene ciertas características. Y yo le he preguntado a gente, ¿qué será? Y la gente me dice, tú sabes que yo no tengo la menor idea. Y eso hoy en día, hermano, porque aunque parezca que no, toda esa moda, y lo dice, es que no, el demonio no engaña a nadie. Unisex. De un solo sexo. Que no haya características que diferencie al hombre de la mujer. Y aunque ustedes parezcan que no, esta cosa tan sutil, que no es pecado ni nada, pero es unas cosas tan sutiles que se van metiendo dentro de uno. Fíjate, eso mismo ha pasado con el aborto y con todas las cosas. ¿Quién iba a decir hace 40 años que iban a los niños, a los 9 meses, meter un vacuncline por aquí en el vientre de la madre y sacarle el cerebro? El aborto parcial. Se hace cuando instauraron el aborto, hace 40 años. Si dicen eso, nadie hubiera apoyado el aborto. Todo el mundo se hubiera horrorizado. Sin embargo, ¿cómo ha venido todo eso? Lento, poquito. Pasas de un horror al próximo error. Y al próximo error. Y cuando viene a ver, estás metido hasta aquí. Por eso que vamos a ver la próxima semana que el Génesis representa al demonio como una serpiente. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Lo sutil que es. Tú ves que la serpiente viene y nadie, la víctima no se da cuenta que la serpiente viene porque ni se oye. No tiene pie, tú no ves que mueve nada. Y esa es la característica. El demonio nos está dando su veneno sutil. Mente, y tan lento que cuando nos damos cuenta, nos tragó. Mira lo que ha pasado con la Navidad. Cómo sutilmente nos han ido arrancando la Navidad. Hasta el punto que un día nos levantamos y no hay anuncios de Navidad, ni los noticieros de televisión se adornan de cosas de Navidad, ni se menciona la Navidad. Y todo fue tan, tan sutil que tú no te diste en cuenta en qué momento nos arrancaron la Navidad. Y así pasó con Easter, con la resurrección de Cristo. Nos han ido quitando y así nos quitaron el Sagrado Corazón de las salas de las casas. Tú ni te diste cuenta, tú ni te acuerdas cuando quitaste el Sagrado Corazón en una mudanza, no lo pusiste más y no te diste cuenta. No te das cuenta que todo esto es un plan muy bien detallado, que esto tiene su origen en Génesis, porque estamos regresando, como con eso que le dije. ¿Se acuerdan cuando hablamos del universo que dijimos que los científicos dicen que el universo está recorriendo un ciclo y se va a volver a unir en una sola masa como salió? ¿Se acuerdan que esa es la teoría del Big Bang? Así espiritualmente, la humanidad está recorriendo un círculo y está llegando al mismísimo lugar de cuando partió el pecado. Y vamos a ver que el demonio sigue engañando al hombre con las tres mismas mentiras que engañó a los primeros hombres. Y nosotros seguimos siendo engañado, tal como la primera vez. Claro, porque el demonio ya se ha sofisticado, ya ha cogido experiencia en estos miles de años, ya nos engaña de. Pero fíjate todo lo que le he dicho y lo puedo estar, y ya tenemos que terminar, pero yo lo puedo estar toda la noche explicando los cambios que nos han ido dando para mal y que nosotros lo hemos aceptado porque ha sido labor de años. ¿Tú sabes por qué el demonio? ¿Por qué el demonio lo hace con tanta paciencia? ¿A ustedes no saben por qué? Porque no tiene tiempo. El demonio no vive en el tiempo. Los apurados somos nosotros, estamos en el tiempo. Pero el demonio tiene toda la paciencia del mundo. Él no está creado fuera del tiempo. A él le da igual.
esperar el tiempo que tenga que esperar. Él lo que quiere es la seguridad de que te va a tragar y tú no te vas a dar cuenta ni un momento. Vamos a ver la semana que viene lo que sucede en la mitad de la tercer capítulo. Porque hemos visto que hasta ahora todo es paz y felicidad. Y así es como debió haber seguido. Así es como debió haber seguido. A no ser por la intervención de este personaje que entra en la historia. Que vamos a ver que estaba creado, que estaba en el Edén. Pero que entra en la historia en el próximo capítulo. Y por eso que todo va a terminar como al principio. Acuérdense lo que les dije del Apocalipsis. Que el apocalíptico dice, todo está malo y se va a poner peor. Pero el profeta dice, todo está malo, pero se va a poner bueno. Por eso el Apocalipsis no es un libro apocalíptico, es un libro profético. Porque la obra de Cristo es regresar todo a como estaba donde lo dejamos hoy, en el capítulo de hoy. Es la obra de Cristo. Y al final de todo, cuando Cristo regrese, se va a cerrar la obra y Cristo le va a entregar la obra al Padre ya con el mar eliminado. Pero mientras ese momento llega, lo que va a comenzar la semana que viene sigue todavía actuante en el mundo entre nosotros con la misma obra con la cual comenzó. Y este es el desenlace, ahí cuando tú vas a entender muchas cosas de la vida de uno. Pero hasta hoy tenemos que quedarnos que todo está bien, que todo es engendrador de vida, que todo está bendecido por Dios y santificado en pacto con Dios en el Shabbat. El hombre hace pacto con la alianza con la mujer. Recuerden, si es así, ¿se recuerdan? Yo les dije la semana pasada cómo se dice boda en hebreo, ¿se recuerdan? Kiddushin. Y Kiddushin viene de la palabra Kiddush, que quiere decir bendición. O sea, que quiere decir matrimonio en hebreo, se le dice la bendición. Se dice el matrimonio. Porque toda, y los místicos así lo han entendido, inclusive los grandes místicos entienden que la unión del alma con Dios es igual que la unión del hombre con la mujer. Es una unión profunda, porque el matrimonio es algo santo. El matrimonio es algo más que la unión sexual del hombre con, porque como le dijo el padre Ascoitia al obispo este episcopal y a Martín Añorga, le dijo, acostarse con un hombre con una mujer, eso lo hacen un macho con una hembra, eso lo hacen los perros. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es más que eso. El matrimonio es la alianza, la complementación de las dos mitades para, con el propósito de qué, de la creación de la vida. Y fíjate que eso es así, que el hombre, mira tú cómo está dañado el hombre, que el único animal que evita la descendencia es el hombre. Usted sabe mejor que yo que la perra se aparea con el perro, se aparea con la perra cuando la perra puede ser fecunda. Así estamos diseñados. Los animales tienen periodos que la hembra es fecunda, y en ese momento donde el macho y la hembra se aparean, cuando la hembra no puede ser fecunda, no se aparean. Y nosotros, entonces al revés, nos apareamos cuando la mujer no puede ser fecunda. Mira tú cómo el pecado ha dañado al hombre, que lo hace diferente del resto de la creación. Y todo esto, ¿cómo viene? Poquito a poco. Y nos hace ver lo anormal como normal. Pero fíjate tú, si tú hoy en día que todo el mundo está metido con las cosas naturales, todos los animales se aparean cuando pueden tener descendencia, para eso se aparean, para tener descendencia. Nosotros, a diferencia, nos apareamos para no tener descendencia. ¿Y cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama eso? Está muy teológica, está muy médica, control de la natalidad, claro que es control de la natalidad. ¿Pero sabes cómo se llama eso? Egoísmo. Yo quiero tener satisfacción sin tener consecuencias ni compromiso. Y ustedes no lo saben, el único animal que siente placer en el sexo es el hombre. Los animales no sienten placer en el sexo, la perra con el perro es una bendición que Dios le da al hombre. Los animales no sienten placer, no tienen términos nerviosos ahí, no sienten placer. El hombre y la mujer son los únicos que tienen esa capacidad, porque el sexo es un don que Dios le ha dado al hombre para ser bendecido, para que lo disfrute. Ahora, ese don que Dios le dio al hombre ha sido profundamente dañado. Entonces ahora queremos tener placer, pero no tener consecuencias. ¿Qué es lo que digo a los muchachos de 14 o 15 años? Quieren tener el placer de acostarse, pero después, ¿cuál es el segundo paso después de tener el pecado de lujuria? ¿Cuál es el segundo paso? La muerte, el aborto. Fíjate que es una cadena que lleva de un mal a otro mal. Yo siempre le digo a los muchachos que me escriben, el que no está ready para tener hijos, no está ready para meterse en la cama con nadie.
Punto. Ah, porque yo no estoy preparado para el matrimonio, no te encames. Tampoco estás preparado para tener relaciones sexuales. Punto. Pero ahí entra el que el Señor reprende, y yo creo que por eso he tenido tantos problemas para llegar aquí. Ahí entra el que el Señor reprenda, el que entra la semana que viene, que como dice San Pedro, anda como león rugiente. Hermano, y créeme que cada día que pasa, ruge más. Que el Señor nos guarde de él.